Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. El kit que vamos a elaborar hoy es un collar de varias vueltas donde impera el color turquesa, muy fácil de hacer. De modo que les doy la bienvenida. Primero que todo, en el kit viene este tramo que es de 39 centímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a contar 8 pepitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la que sigue vamos a colocar esta monedita. Aquí vamos a trabajar el sistema de abrir argollas. Muy pequeñas, con mucho cuidado porque son muy delicadas. Hacemos este movimiento nada más, tomamos la monedita, la ensartamos. Primero ensartamos la moneda para que nos quede fácil. Y aquí donde están las 8, voy a colocarla en la argollita que trae el tramo de esta cadena. Esta cadena se llama cadena entorchada, ya viene lista. No tienen que ustedes ponerla entorchada. Miren tan lindo que combina el plateado con el turquesa. A partir de aquí vamos a empezar a colocar cada 3. 1, 2, 3. Entonces tomamos otra argollita. Volvemos y tomamos con 2 pinzas punta plana. Tomamos aquí y hacemos un movimiento arriba y uno abajo. Abrimos. Colocamos la monedita. Cada que coloquemos las monedas tenemos que mirar que nos quede por el derecho. Entonces, así. El derecho va hacia el frente y hacemos 1, 2, 3 y aquí va la otra. Colocamos y cerramos devolviéndonos. Por favor, cierran bien para que no se vayan a caer las moneditas. Aquí ya está terminada. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la segunda tira. Esta la vamos a dejar aparte. En el kit viene una sarta de este cubo murano que da un tornasol, da una B. Este hace que al collar le dé brillo y le dé vida. Entonces, de este vamos a tomar 39 centímetros. Como la sarta viene completa, a ustedes les va a sobrar un pedacito que pueden utilizar para hacer unos aretes o algo. Entonces, en los 39 vamos a zafar de esta manera, teniendo mucho cuidado de no ir a cortar el nylon, porque con el mismo nylon vamos a trabajar. Por aquí vamos a tomar así. Vamos a contar los 39 centímetros. Y allí vamos a quitar el sobrante. Vamos a hacer así. Y eso ustedes lo pueden utilizar en lo que quieran. Si quieren hacer la sarta más larga, la pueden hacer, eso es allá al gusto de ustedes, donde ustedes quieran que ya quede intercalada, por eso les envío la sarta completa. Algunas, yo la hice en la segunda vuelta, pero unas personas quieren que de pronto quede por acá, entonces para eso va la sarta de ese larguito. Voy a confirmar la medida. Entonces aquí tengo ya los 39 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es, tomo un escalachín y con la pinza de apretar los escalachines vamos a hacer el siguiente trabajo. En esta parte, en cualquier pedacito, vamos a hacer así y por ahí nos vamos a devolver. De esta manera. Y vamos a dejar un tramo de unos 3-4 centímetros y vamos a hacer lo siguiente. Espero que la cámara le esté captando bien. Este ancho queda de unos 3 milímetros y allí vamos a apretar primero con la ranura de arriba y luego con la ranura de la otra parte de la pinza y nos queda de esta manera el huequito para luego colgar la sarta. Acá vamos a correr y vamos a soltar ese pedacito
Cuando ustedes hayan corrido la sarta, van a hacer lo siguiente. Este nylon lo van a meter por los cubitos para proteger el collar. O sea, entre más larguito tenga el nylon es más fácil. Lo protegemos de esta manera. Por ejemplo, aquí no voy a hacerlo así. Ya. Eso hace que el collar quede más seguro. Ahora el procedimiento lo vamos a hacer igual al otro lado. Cuando ya he terminado de colocar el escalachín, también dejé este pedacito. Lo que hago es templar un poquito hacia abajo y ocultar el nylon. Hasta donde ustedes consideren que va a ser seguro el collar. Bueno, ahora sigue la tercera sarta. Aquí ya tengo lista la voy colocando aquí en el orden en que van a ir. Y aquí viene la tercera, que es un chips turquesa. Es un color muy bonito que le da el resalta dentro de todas las sartas. Este es el más fuerte que tengo, si ustedes lo ven. Es muy diferente, pero al mezclarlo combina muy bien. De la chips vienen 45, pero ustedes van a tomar 42. 42 centímetros si lo quieren hacer igual al que yo estoy haciendo. Entonces, este poquito que les sobra lo utilizan para combinarlo con este murano y hacer unos aretes bien bonitos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el cubo. Colocamos el escalachín y lo metemos y alisamos la tercera sarta. Bueno, ya después de haber terminado esta chips, seguimos con la cuarta, que es igual a la primera, con la diferencia del largo. Son 43 centímetros, perdón. Y vamos a empezar a colocar las moneditas a partir de la séptima pepita. 3, 6, 7. Aquí iría la 3, 6, 7. Aquí iría. Y lo mismo, a partir de 3, vamos a empezar a colgar hasta dejar otra vez 7 al otro lado. Bueno, aquí ya está la cuarta vueltica. Ahora va la última, que es de fósil, para darle de un degrade de la más pequeña, mediana, hasta la más grande. Vamos a hacer el mismo trabajo a ambos lados. Ya saben cómo es. Colocamos el escalachín, nos devolvemos, dejamos un tramo y colocamos, dejamos de 3 milímetros más o menos el orificio donde vamos a colocar la argolla. Tomamos la pinza doble y por ahí metemos el fósil. Ocultamos el nylon para que quede más seguro el collar. Y ahora lo que sigue es al otro lado hacemos lo mismo. Y esta ya es la última vuelta. Ahora vamos a armar el collar. Les recomiendo mucho este tono. Ustedes saben, les hemos hablado mucho en los videos que han visto anteriormente, que el tono azul, el turquesa, los tonos azules, los tonos cálidos, ese es un tono claro, está muy de moda en este momento. Es para este año, este es como el color que se va a utilizar. Por eso estamos haciendo collares en estos tonos y le estamos metiendo el tono plateado, porque el turquesa con los tonos plateados se ve espectacular. Queda muy sofisticado los accesorios. Igual con el dorado se ve muy lindo, pero personalmente me gusta mucho ese color. Y ya tienen. Estamos ya terminando. Traten de no templar mucho las sartas para que no quede apretado el collar también a la hora de amarrar. Traten de no templar mucho para que el collar quede más suelto. No se vaya a ver como forzado. Aquí corto lo que me sobra. Miren que el nylon quedó oculto. No les va a chuzar ni nada en la parte de atrás. Ahora vamos a proceder a armar. Tomamos dos argollas, que son estas que están aquí, y dentro de ellas vamos a pasar a colocarlas en estricto orden para que no se vaya a montar una sarta sobre la otra. Entonces tenemos esta parte y empezamos la primera, la segunda, la
la tercera. Esta es la cuarta. Y esta es la quinta. Y allí mismo vamos a tomar, el broche viene así, entonces sacamos esta partecita que está en el broche y la colocamos de una vez aquí. Cuando vayamos a cerrar, vamos a cerrar de esta manera. Tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de cerrar, porque del cerrado depende la estabilidad del collar. Vamos a coger, vamos a cerrar un poquito para que no se nos vaya a zafar el collar y vamos a hacer presión así, de esta manera. Como el nylon es delgado, no le vamos a permitir que se salga. Entonces ustedes vieron, así queda la argolla. Luego vamos a meter la pinza por ahí y vamos a perfeccionar la argolla haciendo esta presión. Y nos queda así, de ahí no se va a zafar. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer al otro lado. Aquí está la otra parte y ahora lo que hacemos es conectar. Y aquí tienen este precioso collar. Solamente falta que se lo coloquen. Y así hemos terminado por el día de hoy. Me encantó haber estado con ustedes. Ahora les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones. Para adquirir cualquiera de nuestros productos, visiten nuestra página www.variedadescarol.net. Recuerden que tenemos domicilios dentro y fuera del país vía DHL. Para adquirir este kit, hagan clic en el enlace en la parte de arriba. Recuerden, sus comentarios y sus likes son muy importantes. Los quiero mucho. Hasta una próxima oportunidad.